que continúa la pasión por los Juegos Bolivarianos. Perú continúa logrando medallas. Esperemos pues que hoy se siga bañando de oro, en este caso el surf, pero tuvimos tenis playa. Así es, tenis playa, esta modalidad nueva para nuestros tenistas nacionales. Mariano, ellos se pudieron alzar con preseas de bronce. Así es, tanto la pareja de dobles masculino como en este caso Catherine Miranda, que también logró su medalla de bronce y también en bronce en dobles con Ingrid Vargas, haciendo dupla con Ingrid Vargas. Es decir, se lograron tres medallas en lo que es tenis playa. La nota nos la trae Juan Pablo Olivares. Perú sigue sumando medallas en los primeros Juegos Bolivarianos de playa. Esta vez Catherine Miranda sumó una medalla de bronce en la disciplina de tenis playa, al vencer por 4-0, 1-4 y 10-8 a Francisca Echevarría de Chile. El partido comenzó nada favorable para la representante de nuestro país. Sin embargo, Catherine sacó adelante el segundo set y de esta manera forzó un último y definitivo juego. La tercera parte del partido fue de infarto, extendiéndose hasta el juego 10 para decretar quién se colgaba la medalla de bronce. Un poco complicado, ¿no? Pero estoy muy feliz por el triunfo que se tuvo hoy. Una buena rival como la de Chile, que no te ha podido ni respirar. Uy, sí, la chilena juega muy bien, en verdad. Tuve que esforzarme un poco más para hacer los puntos, ¿no? Estaba cansada, pero igual ahí consiguiendo los puntos, ¿no? La verdad es que hemos comenzado recién, como es un deporte nuevo, entonces hemos comenzado a entrenar desde el jueves, que el sábado comenzó. Entonces no tenemos tanta práctica, ¿no? Pero igual, como el tenis, es más o menos parecido, pero igual todavía hay cosas que todavía hay que trabajar, ¿no? Para seguir jugando mejor. Las medallas seguirían llegando para los peruanos. Esta vez nuevamente Catherine Miranda junto a Ingrid Vargas consiguieron también la medalla de bronce en la categoría doble damas al vencer a su similar de Ecuador por 6-1 y 6-0. La medalla de oro fue para Chile tras vencer a Venezuela por 6-0 y 6-3. Una bonita experiencia, muy bonito, muy divertido que diga este deporte, ¿no? ¿Qué tal los rivales? ¿Han sido muy duros? Y sí, bastante duros que digamos. Los otros tienen más tiempo jugando, más torneos y todo. ¿Y esa dupla con Ingrid, qué tal ha sido la? Bueno, en verdad me gustó bastante. Deberíamos haber trabajado un poco más, comunicarnos más, pero igual creo que hicimos un buen papel. Es una linda experiencia, la verdad que no me imaginé nunca ese deporte. Y sí, bonito, nuevo, y a seguir entrenando nomás para mejorar. ¿Y haciendo también la dupla con Katherine? Exacto, sí, nos hemos llevado bien y ha sido una bonita experiencia. ¿En cuanto a los rivales, han sido muy duros? Sí, es que ya ellos vienen preparados, ya vienen con mucha anticipación, entrenamiento, torneos. Nosotros recién hemos agarrado juego con esto, pues. Los varones también se hicieron presente. Iván El Chino Miranda y Brian Panta se subieron al podio. El equipo peruano de tenis playa consiguió la medalla de bronce en la categoría dobles varones, venciendo por 6-1 y 6-3 a Ecuador. A pesar que no tuvieron la preparación adecuada, la dupla nacional mostró su satisfacción por tan importante logro y esperan seguir adelante en este nuevo y atractivo deporte. El objetivo no era irnos con las manos vacías y lo hemos logrado. ¿Qué tal esta linda experiencia? Bonita, para ser primera vez y haber conseguido una medalla es bastante bueno para nosotros y para lo que venga después, ¿no? Sobre esto que va a ser. Así que lo difundimos bien, puede ser algo beneficioso para Perú, ¿no? Buenos rivales, ¿no? Lo que tomamos. Sí, son jugadores que vienen ya de muchos años ya practicando, mucho tiempo, ¿no? Y se nota en la cancha. Nosotros tal vez, si hubiésemos entrenado un poco más, hubiésemos hecho una mejor presentación, pero estuvimos ahí, ¿no? Estuvimos ahí, luchamos hasta donde pudimos y nos vamos contentos por eso, ¿no? Contento con la medalla, no nos hemos ido con las manos vacías, ahí junto con Brian hemos jugado bastante bien. Dentro de las posibilidades creo que hicimos lo mejor posible, creo que hubiéramos hecho mejor papel si hubiéramos entrenado un poquito más. Lamentablemente este tipo de cancha no hay acá en el Perú o torneos. Venezuela y Chile sí vienen jugando con más roce internacional, jugando torneos internacionales y tanto locales, ¿no? Entonces tienen más tiempo, más experiencia, que es fundamental. De esta manera, Perú sumó su medalla número 8, 4 de oro, 1 de plata y 3 de bronce.